la muerte no es más fuerte que él. Que él pudo vencerla y que con eso él nos abrió la puerta para que nosotros también podamos vencerla, ¿verdad? Y poder llegar a estar con él. Porque, pues bueno, su muerte tuvo ese significado, ¿verdad? De abrirnos las puertas del cielo. Entonces, nos invita a que tengamos esperanza en que nuestra muerte no es el final del camino, sino que hay algo más. Y es de lo que habla el segundo punto, que nos hace reflexionar que no solo estamos de paso, nos pone la mirada en la meta final. No se trata de mirar la meta para olvidarnos del presente, sino iluminar el presente con la meta final. Lo que ahorita hablaba en el punto 1, más o menos, que decía, Jesús ya nos dio una promesa, ¿verdad?, de que Él va a regresar por nosotros, pero no por eso simplemente voy a estar pensando en la meta final, ¿verdad? O sea, ah, sí, pues ya, Jesús va a venir por nosotros y ya. No, no, o sea, tengo esa esperanza, ¿verdad?, en que Jesús va a venir por nosotros, pero también esa meta me hace iluminar mi presente, decir, bueno, entonces, yo para llegar a esa meta tengo que hacer esto, esto y esto y esto, ¿verdad? Para yo poder tener ese pase, ¿verdad? Entonces, nos habla de que, pues principalmente, no estamos de paso en este mundo. Si ese llegara a ser nuestro pensamiento, yo diría que qué triste, porque es como que, bueno, pues entonces, como que pues solamente vivimos y morimos, o sea, ¿qué significado tiene nuestra vida, no? Si solamente fuera eso. Entonces Jesús nos da esa esperanza de que nuestra vida en este mundo no es en vano, no es pasajera, estamos llamados a algo más. Y ese algo más, pues es estar con Él en el cielo. Entonces, pues bueno, hay que, esa meta final nos ilumina nuestro presente para poder llegar a esa meta final.